Tengo anotado aquí las personas que me han enviado su método de fuerza. Tengo Profe. solamente, dígame, Michelle. Es que lo siento y que no podía enviarlo. No sé qué hacer para enviarlo, porque no entendía nada de lo que dijo el profe, nada. Pero usted en qué, primero, ¿en qué grupo está? No estoy en ningún grupo, no estoy solo. Eso es lo primero que tiene que hacer Michelle, es unirse a algún grupo. Porque no puede hacer el trabajo solo, es en grupo el trabajo. Pero si no tengo grupo, Tengo que unirlo a uno, o pero si sea. no tengo grupo tampoco voy a ir en el grupo. Es que tiene que Parece unirse. que quiere trabajar conmigo. Además, todo el mundo allí. Pero aquí mismo podemos, yo puedo integrarlo a un grupo. ¿Quién se ofrece a integrar a Michelle en algún grupo? Además, todo el mundo tiene el grupo. Sí, no, pero puede haber una persona más en cualquiera de los grupos, no hay problema. Solamente se requiere disposición. ¿Quién de aquí puede incluir a Michelle en algún grupo? Vamos, chiquillos, ¿quién lo puede incluir? Necesitamos que alguien pueda unir a Mitchell y le pueda ayudar, digamos, a poder terminar este proyecto. ¿Me pueden indicar aquí en el chat quién lo puede incluir? Tengo abierto aquí el chat para que me indiquen. Porque hasta el momento tengo solamente tres grupos que me han enviado el método. El grupo de Naray Rojas, Catalina Olivares, Javier Abarca, Paula Vázquez, Mauricio Rutia y Máximo Prado. Tengo el grupo de Fabián, que ahí está Fabián. Está Pablo. ¿Y qué más me dijo que estaba ahí, Fabián? Era el José Tomás y el Asier. José Paredes. Gracias. Ya, tengo el grupo también de David y Sergio. Ellos también me enviaron su método. ¿Quién más estaba ahí, David? Aparte de ustedes dos. El Matías Cancino y el Borín. Ya, estos son los únicos tres grupos que me han enviado. Ya, Bastián. Perfecto. Sí, usted me explicó su tema. Voy a incluir aquí, Bastián. Yo se lo agrego ahí. Yo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 alumnos me han enviado la primera parte. Ya. ¿Qué otros grupos tengo acá? Porque estos grupos no lo hicieron conmigo, pues lo hicieron con el profe de educación física, me parece, ¿no? Y él no me ha enviado los grupos. Entonces, me gustaría que también me fueran diciendo el resto de los grupos para tenerlos acá. Tengo 15 personas anotadas hasta el momento. ¿Qué me puede ir diciendo el resto de los grupos? Por ejemplo, Jorge Brito, ¿usted con quién está? Valeria Sepúlveda, ¿con quién está? Y yo recuerden que estos son tres notas. Así que tienen que ponerse las pilas acá porque si no les va a ir mal. Yo incluí en mi rúbrica de evaluación
Sí, Mauricio, está bien. Yo incluí en la rúbrica de evaluación el que no entreguen. El que no entreguen tiene 0 puntos. Así que si usted no entrega, yo le puedo poner perfectamente un 2. O sea, serían 3 2 si no entrega nada. Ya, Jason, gracias por darme el dato. Jason, Acevedo y Abigail. Ya, entonces estoy esperando su método, Jason, porque eso tendrían que haberlo enviado el día viernes. Sí, profe, pero yo me traspapelé, que estaba entregando muy, cosas que tenía muy atrasadas, entonces... Ya, pues lo espero hasta hoy día, pues. Sí, ya. Solamente de escribir en un mail, profe, y nuestro método consiste en esto. Listo. Ya. Ah, ya. Nada más. Eso es todo. Bien. Aquí se acaba de conectar Alex. Alex, usted me había preguntado con su hermano en qué consistía el proyecto. Yo lo expliqué en la clase pasada. Pero vuelvo a recordar, ¿no es cierto?, que todas las personas que no me han entregado aún el método para poder medir su fuerza, es decir, tiene que ser un método simple, chiquillos. No sé cuántas veces puedo levantar una botella con agua de 5 litros, cuánto tiempo puedo soportar un peso, cuántas flexiones puedo hacer, digamos, de brazo durante 10 segundos. Cosas de ese tipo, cosas muy simples. Si es describir, profesor, nuestro método para medir nuestra fuerza consiste en esto. Y listo, eso es todo. Y por eso ya tiene una nota. O sea, ustedes tienen que idear ahí un método para poder medir su fuerza. A lo mejor tienen algo en su casa que o simplemente pueden hacer flexiones, ni siquiera necesitan un objeto. Pueden hacerlo solamente levantando su propio peso. Y con eso pueden medir la fuerza que tienen en los brazos. Entonces tienen que transformar eso a un número. Es decir, por ejemplo, ya, yo logro hacer 7 flexiones en 10 segundos, o yo logro hacer 5, o yo logro hacer 10, o logro hacer 12. Entonces ahí van a ir midiendo, digamos, cómo va el desarrollo de su fuerza. Entonces, en eso consiste el método. Y eso tienen que enviarlo por mail, a más tardar hoy. Ya, entonces tengo el grupo de Jason y Abigail Rodríguez. Alex, usted está con Andrés, supongo. ¿Y quién más está en ese grupo? No voy a escribir aquí en el mail, digamos acá en ajustes habían desconectado. ¿Qué más tengo aquí? Benjamín Echeverría, Catalina Olivares, por ejemplo. ¿En qué grupo están? Vayan escribiéndome aquí en el chat. Ya, Jason, vamos a agregar a la Alexa igual, entonces aquí. Ya, ¿quién más? Alex y Andrés. ¿Ustedes con quién más están en su grupo? Pueden escribirme al chat. Benjamín Echeverría, me falta. Me falta Paula Vázquez. Catalina Olivares. Sí, sí, la tengo. ¿Verdad? Aquí la tengo. Ya está listo usted. Naray Rojas, Catalina Olivares, Javier Abarca. Ah, Paula también está incluida ahí. Mauricio Ruti y Máximo Prado. Benjamín Echeverría y Christopher. ¿Solamente ustedes dos? Christopher Manríquez, Felipe Catalán y Diego Sangüesa. Perfecto. Ya, ahí tengo el otro grupo entonces. Entonces, chiquillos, Benjamín Echeverría, Christopher Manríquez, Felipe Catalán y Diego Sangüesa tienen hasta hoy para enviar su método para medir la fuerza. Gracias, Alex. José Núñez le agregó, entonces, ¿dónde están ustedes? Gracias.
No es una fórmula, Christopher. No necesariamente es una fórmula. Puede ser simplemente la descripción digamos, verbal de lo que van a hacer. No necesitan llevarlo a una fórmula. Simplemente necesitan usar un método que lleve la fuerza que tienen a un número. Como por ejemplo, número de flexiones que pueden hacer, número de segundos que pueden sostener un peso, número de veces que pueden levantar una mancuerna, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Ya no necesitan una fórmula específica. Ya, Benja. Entonces, también agrego a Benja Montesinos. Perfecto. Súper. ¿Quién puede invitar a Michelle a su grupo? Cualquiera de los que me ha nombrado ahora puede incluirlo, cualquiera. Felipe, el método tiene que inventarlo usted, po. Ese, por eso le voy a poner una nota, porque usted inventa un método para medir su fuerza. Sí, tienen que hacerlos todos los del grupo. Sí, Christopher, pueden ser flexiones y puede ser tienen que hacerlas todos. Ya, perfecto, Esteban. Ya, Michelle, ahí Esteban Navarro lo va a hacer con usted. Ustedes dos. Entonces, Esteban y Michelle, lo que tienen que hacer ahora, en el fondo, hacerlo luego, hoy ojalá, inventar un método en donde puedan medir su fuerza. Como les expliqué recién, pueden ser número de veces que hacen flexiones, cuántas flexiones de brazo hacen en 10 segundos, cuántas veces levantan una botella, no sé, pues de 5 litros en 10 segundos, o botellas de 2 litros en cada brazo, por ejemplo, y hacer movimiento, ¿no es cierto? ¿Cuántas flexiones hacen? ¿Cuántas veces la levantan en 5 o 10 segundos? ¿O cuánto tiempo soportan un peso? En fin, ya, ustedes tienen que llevar de alguna manera la fuerza que tienen en los brazos a un número de algo. ¿Ya? Flexiones, tiempo, levantar algo, empujar algo, ¿no es cierto? ¿Cuántos metros soy capaz de empujarlo? ¿Ya? Cualquier cosa de esa, y usted me manda un mail y me dice, profe, nuestro método es este y nuestro grupo es tal persona. Y eso es todo. ¿Ya? Bien, pero todavía tengo gente que creo que aquí no tiene grupo aún. Lucas Payao, usted no está en ningún grupo, o no lo tengo yo anotado por lo menos ninguno. Ariadna, tampoco. ¿Quién más? Sí, cualquier duda me escribe al correo nomás, no es problema. Profe, yo Dígame. tengo una duda. Así se podría hacer, por ejemplo, yo y el Boris vamos a ocupar un método cada uno. Por ejemplo, yo puedo hacer levantamiento de pesas y el flexiones. ¿Se puede hacer así o solamente un método para todos? Tienen que elegir un método para el grupo, sí. El que ustedes Entonces no quieran. se pueden ocupar dos métodos, así No, uno porque para el. van a tener números distintos en el mismo gráfico. Ok. Tiene que estar asociado a la misma escala, lo que ustedes quieran, pero asociado a lo mismo. ¿Ya? Ya, Jason. Entonces, van a ingresar, van a sumar a Benjamín Bueno. Perfecto. Súper. Ya, entonces, todos los grupos que están pendientes con el método los espero hasta hoy con el método de fuerza. Y recuerden que después tienen que hacer tres mediciones semanales durante esta semana y la próxima. Y con eso hacer una tabla. Entonces, decir, el día 1 teníamos tanta fuerza, ¿no es cierto? Porque hicimos, no sé, pues, hicimos 10 flexiones. Después, el día 2 de entrenamiento, que ya fue, por ejemplo, ya lo pueden medir el miércoles de nuevo, hicimos 12 flexiones. Entonces, día 2, 12.
Después el día 3 hicimos 13 flexiones y así, ¿no es cierto? Como ejemplo estoy poniendo, cada uno consume todo ahí y hacer la tablita, ¿no es cierto? Y con esa tablita, ¿no es cierto? Por medir y hacer la tablita, entonces tienen su segunda nota. Y eso tienen que hacerlo durante 2 semanas, esta y la próxima. Entonces el viernes 20 de noviembre tienen que entregar esa tabla. Y después con esa tabla hacen un gráfico, ¿sí? Y esa es la tercera nota. Ahora, recuerden que lo que ustedes miden, voy a volver a compartir aquí para que todos los que se están integrando al proyecto, que están recién, digamos, entendiendo de qué se trata, voy a volver a compartir el documento, porque eso también es importante, chiquillos, para que no se vayan a confundir, porque eso es lo que tienen que tener más cuidado con esto, miren. Voy a mostrar aquí. Yo les envié esta guía, la tienen en su correo, que lo voy a compartir ahora. Ahí está la guía. Esa guía yo se las envié a su correo, la tienen ustedes. Entonces, el método para medir la fuerza no es una fórmula, yo les acabo de explicar. Ustedes miden la fuerza como ustedes estimen conveniente, ¿ya? Pero ese dato que ustedes obtienen, por ejemplo, ya dijeron, vamos a hacer, ¿cuántas flexiones podemos hacer en 10 segundos? Listo. Entonces, supongamos que el primer día midieron 8 flexiones. Entonces, ese 8 es la letra R de esta fórmula. ¿Ya? La letra R. Y el N es su día de entrenamiento. ¿Cuántos días llevan de entrenamiento? Ojo que el día de entrenamiento, por ejemplo, si ustedes entrenan todos los días, supongamos que entrenen todos los días, pero solamente se miden su fuerza día por medio, ¿ya? Ustedes van a llevar el día miércoles, van a llevar 3 días de entrenamiento, ¿no es cierto? Porque van a haber entrenado lunes, van a haber entrenado martes y van a haber entrenado miércoles. Y entonces el miércoles miden su fuerza de nuevo. Entonces, ahí su N para ese día va a ser el día 3. ¿Ya? Pero su R, ¿no es cierto? Ustedes van a tener su R, digamos, de la medición de la fuerza de ese día. Miren, vamos a hacer un ejemplo aquí en la pizarra para que puedan todos, esto ya lo hicimos, ¿eh? Pero lo vamos a hacer de nuevo. Para aquellos que se están integrando al proyecto puedan entenderlo plenamente. Vamos a dejar de compartir esto. Y vamos a compartir la pizarra. Ya. Entonces tenemos la fórmula que escribimos recién. N, perdón. N es igual a TI por 1 más R elevado a N. Entonces pusimos el ejemplo de que usted va a medir su fuerza con flexiones de brazo. ¿Cierto? ¿Cuántas flexiones de brazo hacen 10 segundos? Entonces usted dice ya, yo primer día, el día 1 de entrenamiento, yo hice 8. Lo que usted mida el primer día, esta es su fuerza, el día de entrenamiento. Lo que usted mida el primer día es su TI. Su fuerza inicial, que es este dato que está ahí. ¿Ya? Pero supongamos que esto fue el día lunes. ¿Cierto? Por ejemplo, hoy. Ya usted va a entrenar el martes, entrena hoy día, va a entrenar mañana martes y va a entrenar también el miércoles. Entonces, después que entrena el miércoles, se mide cuántos días de entrenamiento lleva. Lleva 3, porque entrenó lunes, martes y miércoles. Y ahí midió y hizo 9 flexiones. Ahora, este dato que está aquí, el 8, el 9, y todo lo que vaya midiendo hacia abajo durante los días que va midiendo, todo esto corresponde al R que va aquí. ¿Ya? Entonces, usted va a medir TN1 para el día 1 de entrenamiento. Entonces va a poner aquí TN
¿Cuánto era el TI? Era 8. ¿Cierto? Lo que midió el primer día. Por 1 más el R del número del día 1 también es 8. ¿Y qué día de entrenamiento tiene? 1. Entonces tiene TN es igual a 8 por 8 más 1, 9. Y 9 elevado a 1 es 9. Entonces su TN es de 72. Ya, entonces usted va a ir a la tabla. Vamos a hacer la tablita. Voy a borrar aquí un poquito para poder hacer la tabla. Usted va a hacer la tabla acá y va a decir, aquí tengo mi fuerza final y aquí tengo mi día de entrenamiento. Entonces, en el día 1, mi resultado fue de 72. ¿Ya? Después el día 2. TN2. Su fuerza inicial siempre fue el 8, lo que mide el primer día. Por 1 más. Ahora lo que midió el segundo día es 9. Pero eso está elevado al cuadrado porque está el segundo día. ¿No es cierto? TN2. 1 más 9 es 10. Y 10 al cuadrado es 100, ¿no es cierto? Entonces usted tiene 100 al cuadrado por 8 es 800. Entonces su TN, perdón, su TN 2 es 800. Entonces usted tiene aquí 800 el día 2. Perdón, o el día 3, perdón. Aquí era el día 3. El día 3. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Se entiende? No confundir, porque la tabla tiene que hacerlo con el TN, con el resultado final, y el método que usted inventó para medir su fuerza solamente le da el valor de R de la fórmula, el valor que va ahí. Y también le da el valor del TI, pues, el día 1, ya la fuerza del día 1. Aquí hay una consulta. Dígame, Felipe. Miren, ustedes pueden entrenar todos los días o pueden entrenar día por medio, como ustedes quieran. Pueden entrenar el lunes, miércoles y viernes. Pero deberían tener al menos 6 mediciones, es decir, 3 mediciones por semana. Porque les quedan 2 semanas, toda esta semana y la próxima. Entonces, en total deberían ser 6 mediciones como mínimo. Si no alcanzó hoy día, empiece mañana. Entonces puede empezar martes, jueves, domingo. Martes, después entrena jueves, viernes y hace la última medición. 6 días. ¿Ya? Entonces, por hacer esta tablita, por hacer todo este desarrollo que usted ve aquí, más la tabla, tiene que presentarme el desarrollo de cada día, lo que está en rojo y en azul, más la tabla. Por hacer esas tres cositas, tiene una nota, que es la segunda nota. La primera nota es por el método para medir la fuerza. La segunda nota es por esta medición y la construcción de la tabla. Y entonces con la tabla ya terminada, durante todos los días, tiene que hacer un gráfico. Entonces va a poner en el eje X, voy a hacerlo aquí, vamos a borrar esto un poquito acá, vamos a hacerlo chiquitito acá. Usted tiene acá en el eje X, va a tener la fuerza, ¿no es cierto? En el eje Y va a tener los días. Por ejemplo, usted tiene aquí, lo tiene que hacer bien separado acá para que se le note, ¿no es cierto? 1, 2, 3. Acá tiene, no sé, pues el 70. Aquí tiene, no sé, pues el 300. Y por aquí tiene el 800. Entonces el día 1 usted tenía 72. El día 2 tenía 800. Por aquí el día 3 de entrenamiento. Y después el día 4 se le va a ir al cierto, rápidamente. Porque es un modelamiento exponencial. Esa es la idea, ¿ya? Y por hacer ese gráfico, tiene la tercera nota. Claro, Boris, tiene que escribirme ahí, escríbame su correo acá, pues. O si quiere escribirme usted mi correo, lo voy a poner aquí, mi correo para todos.
¿Ya? Me escribe ahí y yo le respondo ese correo y le mando la guía. ¿Ya? Entonces, en la guía está la fórmula y está lo mismo que yo le estoy explicando ahora. Lo mismo. ¿Ya? Entonces, recuerden. Por entregar el método para medir su fuerza, una nota. Por hacer todos los días que usted mida, que son mínimo 6, todos los días que usted mida su fuerza, el desarrollo de la fórmula de cada día, más la tabla, la segunda nota. Y por transformar esa tabla en un gráfico, la tercera nota. En la misma guía, voy a volver a compartir aquí, en la misma guía, está todo el desarrollo, todo lo que tiene que hacer, ahí están las tres notas, ¿no es cierto? Y están las rúbricas de evaluación. Esto es lo que yo les voy a evaluar en cada etapa. Cuantificación de la fuerza, tabla resumen y gráfico. Para que usted sepa cuándo obtiene el máximo puntaje y cuándo el puntaje empieza a bajar. Lo que tiene que tener más claro, chiquillos, lo más importante que tiene que tener claro con esta rúbrica es que yo le puse un ítem, no se entrega el método, no se entrega la tabla, no se entrega el gráfico. Y eso significa 0 puntos. Por lo tanto, si usted no me entrega nada, yo le voy a colocar 0 puntos y eso significa un 2. Y cada una de estas es una nota. Entonces tiene la nota de pleno de la primera prueba que hicimos, más estas tres notas de proyecto. Así que van a ser 4 notas en total. Entonces haga el empeño porque es algo muy fácil de hacer, muy simple, y que podría tener promedio 7. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos, con el proyecto? Los que tenían dudas, los que no sabían bien qué hacer, ¿ya entendieron de qué se trata? ¿Alguna pregunta? Ya. ¿Los demás? Por favor, si hay alguno que no esté en un grupo, tienen que incluirse en un grupo, por favor. ¿Ya? Ya. Y lo otro que quiero conversar con ustedes es esto, miren. Voy a compartir inmediatamente. A ver dónde está, se me perdió también. Lo tengo acá. Ahora sí. Ahí está. Eso que usted ve ahí en la pantalla es la prueba de diagnóstico que tenían que hacer el otro día. Ya sigue abierta para aquellos que no han entregado la prueba, que no han ingresado y no la han hecho. Aquí están Tommy, le voy a nombrar. Jason Acevedo, Valentina Bahamondes, Jorge Brito, Benjamín Bueno, Alex Castro, Andrés Castro, Felipe Catalán, Adonai Div, Benjamín Echeverría, Francisca Espinosa, Josué Julián, Alexa Lauri, Christopher Manríquez, Aarón Marciel, Michelle Sadrak, Benjamín Montesinos, Josué Núñez, Lucas Payao, Amaro Petrinovich, Máximo Prado, Jorge Rojas, Diego Sangüesa, Valeria Sepúlveda, Angie Valencia y Alessandro Vega. Ninguno de ustedes ha terminado la prueba, ha ingresado a hacerla. Ya, Boris. Gracias. Ahí le voy a enviar la guía. Entonces, por favor, chiquillos, yo les voy a enviar, cuando terminemos ahora la clase, les voy a enviar un mail, solo le va a llegar el mail a los que me deben, a los que no han hecho la prueba de diagnóstico. Les voy a reenviar el link. Recuerden que su usuario es su root y la clave es CAS2. ¿Ya? CAS2. Con minúscula CAS2S y el número 2. Por favor, ingresen. Yo necesito que tengan 2 cosas presentes cuando hagan la prueba. Que la traten de hacer con el mayor empeño posible. Más adelante, Pablo, porque no la reviso yo. La van a revisar otras personas. ¿Ya? Entonces no la reviso yo, así que todavía no dependen de mí los resultados. Significa que todavía no se termina el proceso. ¿Ya?
Eso significa... ¿Profe, tiene nota esa prueba? No, no tiene nota. No tiene nota para ustedes. Ya, no tiene nota para ustedes. Así que tienen que hacerla tranquilos. Pero necesito que... Dos cosas, chiquillos, los que todavía no la han hecho. Yo sé que los que la hicieron hasta ahora también usaron estos mismos criterios. Necesito dos cosas. Lo primero, que hagan todo el empeño posible para hacerla de la mejor manera. No vayan a contestar cosas así al lote o adivinando. No, que hagan lo que más puedan, pero que le hagan empeño. Pero que al mismo tiempo sean honestos. Es decir, si yo no sé algo, pues lo respondo ahí, no lo sé. Si es una alternativa, respondo la que me tinca, ¿no es cierto? Y si es desarrollo, si no me la sé, puedo poner ahí, no la sé, o pongo un número que yo creo que es, y si me equivoco, no importa, ¿ya? Entonces, pero que sean honestos. ¿Por qué, chiquillo? Porque esta es una prueba de diagnóstico y justamente está orientada a que podamos ir definiendo qué contenidos reforzar el próximo año, ¿ya? Entonces yo necesito que sean lo más honestos posible para realmente saber cómo están y saber qué repasar, qué reforzar para que puedan aprender, ¿ya? ¿Hasta cuándo hay plazo? Tienen todo el resto de esta semana para si quieren hacerlo, ¿ya? Pero no descuiden el proyecto. O sea, por eso yo se las di la semana pasada para que la trabajaran y tuvieran esta semana tranquilos para hacer el proyecto, ¿ya? Así que, obviamente, todos los que ya hicieron la prueba tienen esa gran ventaja de que no tienen esta otra situación, tienen que dedicarse 100% al proyecto o a los otros proyectos de los otros ramos, ¿ya? Entonces va a estar abierta toda esta semana, chiquillos, para que vayan entrando cuando puedan, pero por favor, háganla, ¿ya? Eso es el segundo tema que tenía que conversar con ustedes. Y el tercer tema, ¿ya? El tercer tema, y quiero conversar con ustedes, no sé si hay alguna duda con la prueba. Recuerden que terminando la clase, les voy a enviar un mail, o como a las 4, porque justo terminando esta clase tengo una clase con tercero. Terminando esta clase, les voy a enviar un mail solo a los que me deben la prueba, esta de diagnóstico, con el link, recordando que el usuario es su root y la clave, ¿ya? Para que lo tengan claro. ¿Alguna pregunta, alguna otra consulta con esta prueba de diagnóstico? ¿Ninguna? Ya. Entonces, el tercer tema que quiero conversar con ustedes, chiquillos, vaya nomás a ver. Entonces, recuerde, Michelle, con Esteban, ¿ya? Con Esteban en su grupo, para que trabaje ahí, por favor, no descuide esto, porque es la oportunidad de sacarse tres buenas notas, ¿ya? Vaya nomás, Michelle, que le vaya bien. Entonces, lo tercero que voy a conversar con ustedes, chiquillos, voy a dejar de compartir la prueba, es con respecto a el electivo del próximo año. Ustedes saben que ustedes ya están con el currículo nuevo y entonces van a entrar a un tercero medio que es bastante diferente a lo que las generaciones pasadas experimentaron. Bueno, el tercero de este año debería haber visto ese currículo un poco más amplio, ¿no es cierto? Pero con las circunstancias, ¿no es cierto? No pudieron verla completamente, ¿ya? Pero ahora los electivos son distintos, están clasificados en tres áreas, área A, B y C. La área A es la área humanista, donde ustedes tienen que elegir entre un ramo de lenguaje y uno de historia. Ya ahí los profesores de lenguaje y de historia le van a comunicar eso. El área 3 es el área como artística, donde ustedes tienen que elegir entre un ramo de música y uno de artes. Y el área 2, ¿no es cierto? Es el área científica, y ahí tienen que elegir entre un ramo de matemáticas y un ramo de biología. Entonces, para ustedes, ¿ya? Para ustedes, esto no es del plan común, por si acaso, sino que estamos hablando del área de electivos, ¿ya? Del próximo año. Entonces, ustedes van a tener un ramo de cada área. ¿Cómo es el profe de biología o matemáticas? ¿Cómo no lo entendí bien? Fue bien. ¿A qué se refiere con eso de matemáticas o biología? Que tiene que elegir entre un ramo o de biología o de matemáticas en el electivo. Entonces usted va a tener un ramo electivo del área humanista, que puede ser algo de lenguaje e historia, pero yo no me sé los nombres de los ramos, porque son cosas bien específicas, ¿ya? Pregunta, psicología va a estar en el humanista, ¿verdad?
Sí, pero es que ya ese currículum ya no existe, Lucas. Maldito sea, yo ahora como estudio el Prodinger. ¿Ya? Entonces, después tienen que elegir otro ramo entre biología y matemática, que es del área 2, así que van a tener un área del área científica, uno de los dos, y van a tener un ramo del área artística. ¿Ya? Entonces, el ramo que yo hago es el ramo de matemáticas de el área 2, es decir, del área científica. Ese ramo se llama límites, cálculos y derivadas. Y derivadas, ¿ya? Es un ramo bastante específico, y que sirve, les voy a mencionar así unas cositas cortitas, ¿no? Para que, bueno, la próxima clase, mañana vamos a conversar otro poquito más de esto, ¿ya? Pero solamente esto se lo voy a dar como una introducción para mañana poder conversar un poquito más. Vamos a borrar aquí. Miren. Por ejemplo, cuando usted hace una función, aquí tenemos el eje Y, aquí tenemos el eje X. Entonces, por ejemplo, usted hace una función como esta. Y yo quiero saber algo sobre ese punto. Sobre ese punto. Supongamos que esto sea el modelamiento de la velocidad. Aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos la distancia, como en física. Pero no es una velocidad constante, sino que es una velocidad variable, como usted se puede dar cuenta en la curva aquí. Si fuera una velocidad constante sería una recta, ¿no es cierto? Que va, la distancia que va recorriendo cada vez es menor, a medida que va pasando el tiempo. Si quiere saber algo de ese punto específico, la velocidad específica de ese punto, usted tiene que ir acercándose por este lado matemáticamente y por este lado matemáticamente, hasta encontrar cuál es la distancia recorrida alrededor de este tiempo. Por ejemplo, que este tiempo sea los 5 segundos. Usted quiere saber cuál era la velocidad que tenía el vehículo en ese punto. Usted no puede saberlo calculando con la fórmula que nosotros conocíamos de velocidad en física, así de forma específica. Nosotros calculábamos velocidad media nomás, es decir, una velocidad promedio entre un punto y otro. Pero si nosotros queremos saber el punto específico, la velocidad de ese punto específico, tenemos que ir acercándonos desde este extremo y desde este extremo. Bueno, ese procedimiento se llama límites. Es el límite de esa función en ese punto. Ese tipo de modelamientos matemáticos se utiliza mucho, en muchas áreas, ¿ya? Y sirve, ¿no es cierto?, para muchas cosas. Ahora, todos los que están pensando en estudiar algún tipo de ingeniería, que estén aquí, varones y damas, que estén pensando en estudiar en ingeniería, cualquier ingeniería que ustedes estudien, van a estudiar cálculo 1, cálculo 2 y cálculo 3. Primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, que sería el segundo año, primer semestre. Aquí en el cálculo 1, ahí alcanzan a ver los límites. Ven funciones y alcanzan a ver algo de límites. Pero el cálculo 2, ahí ven límites, derivadas y integrales. Y en cálculo 3 ven esto mismo, pero en 3D. ¿Ya? Entonces, el objetivo de este ramo es prepararlos justamente en estos conceptos generales para que, si quieren estudiar ingeniería, cualquier tipo de ingeniería, puedan andar bien con estos ramos y no den la hora. Porque estos ramos son normalmente el colador de todas las ingenierías. Hay muchos que es el 50% de los chiquillos se echan estos ramos primer año. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no han tenido una formación muy buena en matemática o porque no han dedicado tiempo en prepararse y entonces dan la hora con este ramo. Es un ramo súper interesante para aquellos que les gusta la matemática, es muy bonito. Así que la próxima clase vamos a conversar un poquito más, vamos a ver algunos ejemplos y yo los voy a ir, digamos, describiendo un poco de qué se trata el contenido, pero ese sería el ramo matemático
¿ya? Del área 2 de electivos. Área 2. Es la área de ciencia. Esto no significa que usted no vaya, que si usted elige, por ejemplo, biología, no va a tener matemática común. Matemática común vamos a tener igual. Pero para que se dé una idea, matemática común en tercero medio son solamente 3 horas semanales. De este ramo electivo son 6 horas semanales. El doble. Porque justamente es un ramo mucho más específico, que usted necesita mucho más tiempo para dedicarle, para poder aprenderlo como corresponde. ¿Ya? Y también se va a trabajar, vamos a trabajar tanto de forma teórica como a partir de proyectos. Bien, chiquillos, no sé si hay alguna duda con respecto a esto. Entonces, esto lo estoy contando yo porque en algún momento, ahora, antes de que termine el año, tienen que elegir, tienen que anotarse ahí en cuál electivo van a estar. Entonces, tienen que elegir un ramo de cada área, del área humanista, del área científica y del área artística. Entonces, esta es la segunda opción, o la primera opción, depende ahí cómo lo vean nomás, del área científica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Entonces, recordar, espero hasta hoy, los métodos de fuerza que faltan de los grupos que no me han enviado. Segundo, voy a enviar el correo para que puedan reingresar a la prueba de diagnóstico los que no la han hecho y la puedan terminar. Tercero, vayan dándole vuelta al tema del electivo. ¿Ya? Y mañana vamos a conversar otras cositas más detalladas sobre este ramo para que le vayan digamos, sabiendo de qué se trata, porque esa es la idea. Profe. En física, las notas del ABP, la primera nota es la prueba pleno. Si en física también hicimos prueba pleno. ¿Ya? Esa es la primera nota. Y después, las notas del ABP en física, lo mismo. Igual que en matemática, ¿ya? Solamente que el proyecto es diferente y es mucho más fácil. Ya, dígame, David, usted me iba a preguntar algo. Es que perdí el Gmail y tuve que hacerlo de nuevo y se me perdió el método que le había enviado para si me lo puede reenviar. Ya, lo voy a buscar y te lo envío. ¿Ya? Gracias. Ya, ok. ¿Alguna otra consulta o comentario? No, no le falta nada por enviar, está bien. Solamente trabajar con los proyectos, no, porque ya las pruebas pleno las tengo. Bien, chiquillos. Quedamos hasta aquí entonces. Nos vemos mañana en matemática. Ahí voy a responder algunas otras dudas que haya del proyecto y voy a conversar un poquito más profundo de lo que tiene que ver con electivo para que puedan elegir bien. ¿Ya? Profe, ¿y qué va a pasar con la guía de matemáticas que ha enviado sobre la materia? O sea, esa guía van a servir mucho ahora en diciembre, porque en diciembre vamos a trabajar como haciendo un pequeño recuento de todo lo que vimos en el año y vamos a trabajar en base a las guías. ¿Ya? Ahí la vamos a usar. Bien, chiquillos. Me despido entonces. Estén muy bien. Te cuidan mucho y nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Chao. Espera. No se vayan. Me falta tomar la captura. Y voy a agregar después a los que se fueron, que Michel se fue antes. No sé si alguien más alcanzó a ir para anotarlo aquí al tiro. Entonces son segundo medio 9 de noviembre. Déjenme cambiar ahora a la página 2. Ya, chiquillos, ahora sí. Me despido, que estén muy bien. Nos vemos mañana. ¿Ya? Chao.